Rosenbaum le dice a Gaviota de que Estados Unidos sí está de acuerdo con que el pacto del café continúe, pero que las exigencias serán siendo las mismas, y Rosenbaum le dice a Gaviota de que se le está acabando el tiempo. Así que Gaviota le responde que está creyendo todo lo que dicen sobre él, que solo fue a Londres a romper el pacto de los cafeteros. A este le dice que sí, que solamente le interesa su café. Gaviota, muy enojada, se para y le dice que para ellos el café es un producto cualquiera, ya que representa un 50% de las exportaciones de su país y representa la cultura y su modo de vida. Y más de 2 millones de personas dependen de ese café, que además las escuelas lo aman y repercute en la economía pública. Y que así que si el pacto se rompe, él mandará al abismo a muchas familias. Rosenbaum le dice que él solo cumple órdenes de su gobierno. Ella le dice que entiende perfectamente, pero que es hora de que el verdugo se dé cuenta de quién está decapitado.